love it. This is, well, so this is not our first venture into this kind of modern architecture. We've been to Bilbao, for example, something different. We've been to Barcelona, something different. This is something unique for Valencia, so we decided to come and explore. This is wonderful. I mean, it's just amazing and unique. Like, coming here, I haven't seen anything really like it. It's just, I don't know how to describe it, it's just beautiful. Digo que este era como un cangrejo ermitaño, puesto que está al lado del oceanográfico del Mediterráneo, una caracola abandonada, preciosa, azulmente inmensa, como quieras, pero que le faltaba llenarlo de vida, y CaixaForum de alguna manera es ese cangrejo que le ha habitado, la ha llenado de vida, y que ahora circularemos por la Ciutat de les Arts i les Ciències y por Valencia para contagiar cultura, ¿no? Entonces, y creo que es también una manera de sacudirnos lo que hablabas al principio, ¿no? Las connotaciones negativas que lastraba este edificio y el complejo en general. Sacudámonos esto. Puedes llegar a tener la sensación de que Calatrava y Enric Rutgeli en algún momento han hablado, creo que no ha ocurrido jamás, ¿eh? pero que se han puesto de acuerdo para llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones, ¿no? Y que hay diálogo entre el edificio de Calatrava, que digo, lleva más de una década en desuso, y el edificio de Rutgeli, que está inaugurado hace 4 días. Entonces, yo creo que existe ese diálogo y era la voluntad de Rutgeli, ¿no? De mantener la esencia del proyecto de Calatrava, de ágora, de espacio de encuentro. Also ich kann nur jedem empfehlen, hier hinzukommen, das sich anzusehen. Das ist schwer beeindruckend, so viel moderne Architektur an einem Platz, an einem relativ leicht zugänglichen Platz zwischen dem Meer und der Stadt von Valencia. Also es ist einfach großartig.
Pues la veritat és que no coneixia l'espai, sí que sabia que estava l'edifici este emplaçat, anem a dir, en la Ciutat de les Arts, però no coneixia el seu interior i la veritat que m'ha sorprès molt. He assistit a una visita guiada i han explicat un poc pues, l'arquitectura, els diferents espais que compta i això, i per quin perquè estan fetes les coses, i la veritat és que m'ha sorprès.